Tú coges una cuerda, me atas uno de los extremos de la cuerda a los extremos de mis cabellos, haces uno de los movimientos de molinete que también te sale, y me lanzas en dirección a la tienda. Y a ver qué pasa. Y así lo hice yo. Cogí una cuerda, ato uno de los extremos a los extremos de los pelos del muchacho, de la cabeza, del marido. Hizo uno de esos movimientos de molineta que también le servía y que también le habían hecho para seducirla a ella, para seducirle a la cabeza. ¡Pumba! La lanzó en dirección a la tienda. ¿Y cuál no fue su sorpresa? Cuando al cabo de 2 horas, la cabeza volvió rodando a casa con un enorme caribú. El caribú es una especie de reno típico de aquella zona, llena de carne jugosa, enorme. ¿Cómo había podido cazar aquella cabeza, aquel caribú que hacía 7 veces de ella? Lo cierto es que tuvieron carne para comer días y días y días. Luego de los cuales, cuando se hubo acabado las existencias de carne, volvieron a hacer exactamente lo mismo. La muchacha cogió una cuerda, agarró los extremos de los cabellos del la cabeza, hizo un movimiento de moneta y ¡pumba! Lanzó en dirección a la tienda. Y al cabo, menos de 2 horas, de hora y media, la cabeza volvió todavía con más carne, todavía con más piezas de caza. Y así empezaron a prosperar, a engordar. Los suegros de la cabeza, que hasta entonces francamente tenían sus dudas de si la muchacha había hecho la mejor elección, estaban contentísimos con su yerno, súper orgullosos. Eran ricos, podían comer bien. Pero yo no sé qué tienen algunas mujeres, que la mujer de la cabeza quería más. Y más. Más carne, más pieles, más caza. Y cada vez eran más rápidos y violentos sus movimientos de molinete. Fue tan bestia el movimiento de molinete que hizo que ¡pumba! La cabeza salió disparada en dirección al cielo. Y marido y mujer se quedaron mirando en silencio durante unos segundos. Y la cabeza, melancólica y pensativa, continuó volando por el cielo. Sobre el poblado, sobre la tumba, sobre los lagos helados. La gente la vio volando hasta desaparecer en la lejanía y aseguran que nunca más se la volvió a ver.